Engañaré a un youtuber haciéndole una broma en Minecraft. Si me descubre, perderé $1000. Y si logro engañarlo, yo ganaré $1000. Igual a como engañé a Sparta antes, ahora le toca a Silvio. Si quieres más videos así, suscríbete y consigamos 100.000 likes. ¿Estás preparadísimo, amigo? ¿Estás listo? Amigo, esos $1000 ya son míos, ya están en mi bolsillo. Ya lo tienes, a ver, no tienes ni siquiera bolsillos, amigo. Dentro de este alertizador van a haber 5 construcciones que van a ir saliendo al azar. Y vamos a construirlas, ¿vale? Totalmente. Y cada uno lo tendrá que hacer en un minuto, en el menor tiempo posible, ¿vale? ¡Ay, ya salió la primera! ¿Qué les tocó, hermano? Tenemos que hacer un búnker para apocalipsis, toma. Facilísimo, facilísimo. A ti te voy a entregar Silvio Bunker Gamer, hermano. Silvio Bunker. Vale, tú te vas a quedar en el lado amarillo y yo me quedaré en el lado rojo. Vamos a tener solamente un minuto de construcción. ¿Un minuto? No. Ya sé, es que tú eres muy, muy lento para construirlo. Entonces mejor hagamos algo más. Vamos a hacer que tengas 3 minutos para construir. Solo 3 minutos, ¿vale? El mejor constructor y que le quede más bonito el búnker es el que gana. ¿Listo? Perfecto, estoy preparadísimo, hermano. ¡Comienza! La cuenta de inicio. No, chicos, tenemos que apurarnos, tenemos que ser súper rápidos. Ya sé qué bloques voy a utilizar, así que tan solo debo que comenzar a construir y a colocar todos esos bloques de inicio. No vale usar obsidiana, ¿eh? Ok, a ver, tienes que poner lo que tú te imaginas que estaría bonito para un búnker de apocalipsis, ¿sabes? Algo que vaya perfecto ahí. ¿Apocalipsis zombie o explosiva nuclear? No, simplemente un apocalipsis, cualquiera que tú quieras, para defenderte, por ejemplo, sí. Que te puedas defender de cualquier problema que haya por ahí. Un apocalipsis de comida, hermano, yo lo sé. Yo voy a hacer algo con piedra, voy a hacerlo con piedra, súper sencillo, pero que va a tener ahí unas barreras y voy a tener como 2 bases pequeñas de obsidiana y van a haber varios pisos. Voy a hacerlo de tres pisos, ¿qué te parece? Ay, goloso, 3 pisos, yo lo hice de uno. Lo sé, yo sé que solamente lo vas a hacer de uno. Pero voy a hacer con escaleras, van a haber antorchas en el medio. Esto es muy rápido, esto lo hago en nada. Eso sí, creo que le voy a llenar un poquito de cosillas para que sea más difícil el acceso a mi base secreta. Así que, ¿qué te parece, Silvio? ¿Cómo lo llevas tú? Yo ahí voy, esforzándome. ¿Se vale la bedrock? Bueno, ya se vale, porque ya la puse. ¡Hala, vale! Estás colocando bedrock, tú. Mita, unos cofres. Eres. Yo ya casi nos queda poco tiempo, Silvio. O sea, yo de ti ya voy terminando. Yo de ti. No me digas eso. Ya me rendiría, ¿sabes? Ya diría, ¡buah, Raptor, Dios mío! ¿Qué eres muy bueno construyendo? Y ojo, tenemos que calificar con mente fría. Hijo mío, ¿tú sabes cuántas veces he estado haciendo bull baldes en toda la vida? He construido tantas veces que yo ahorita soy una bestia parda para la construcción. He nacido con el dote. Vegeta, estudié en la Universidad de Vegeta 777 para poder. Tú no estudiaste nada, hermano. ¿Cómo que no? Que sí, te lo prometo, que que estudié en la mejor universidad de construcción del mundo. Ahí está, ponemos esto así. No, sí me quedó chida, me está quedando nice. Te está quedando perfect, dirías. Sí. Perfecto, así me gusta, Silvio, así me gusta. Yo también, yo ya la tengo incluso ya terminada, ¿sabes? O sea, la mía ya está. ¿Cómo? No, o sea, todavía le estoy dando unos toques como que más especiales, más bonitos y me cuesta todavía, pero estoy cerca de conseguirlo. Voy a, por ejemplo, colocar aquí adentro un poquito de cofres, donde van a haber mucho almacenamiento. Eso va a ser el cofre de almacenamiento de comida, por ejemplo. Voy a poner algo que siempre se cultiva, que por ejemplo es el pan lo puedes cultivar, así que voy a poner zanahorias. Ah, es verdad, necesito una fuente de comida pan. Claro, porque si no vas a estar muy, muy limitado en el apocalipsis. Recuerda que con apocalipsis pues no tienes recursos, o sea, lo tienes complicado. Pronto, hijo mío. Te vas a tener un poquito de problemas. Yo te digo que tienes problemas y graves. ¿Estás listo, Silvio? Se está acabando el tiempo. Me estoy haciendo mis cultivos. Yo lo que también voy a hacer es poner camas, porque este va a ser un lugar donde voy a tener a refugiados, varios refugiados, donde voy a poner varias camas para que puedan dormir varias personas en mi búnker, ¿sabes? Que puedan pasarla de maravilla en mi búnker. Vale. Y por último, arriba no voy a colocar nada. Arriba va a ser simplemente un lugar de reflexión, de tranquilidad. Y aquí va a estar pues la zona donde van a poder tener cofres con disparar para poder mantener lejos a los intrusos. Arco con flechas. Arco con muchas flechas aquí van a tener. Yo ya tengo mis cultivos, bro, están bien bonitos. Yo ya he terminado, ya está listo, Silvio, ¿te rindes? Comenzamos, se acaba el tiempo. Se ha acabado el tiempo. No seas tramposo. Vamos ahora sí a ver qué es lo que tenemos adentro. ¡Hala! ¡Ostras! Está bonito. Tengo que felicitarte, Silvio.
lo has hecho muy bonito. Verdaderamente no me lo esperaba. Esto que hace. Ah, mira, tiene una zona. ¿Y cómo entras? Sí, vale, sí, es que es un búnker seguro, hermano. Pensé en todo. Mira esto. Tira un botón oculto. Ya, lo entran. Ok, cofres vacíos, unos hornos por aquí y los cultivos. Muy bien, está bastante chuchi, bastante bonito, Silvio. Lo has hecho un muy buen trabajo. Puedes ponerte bien su rival y puedes acompañarme. Ustedes chicos que están viendo el vídeo, por favor, calificar este lugar. Ven por este lado, te voy a dar ahora la bienvenida a mi base. A mi super base. A tu bunker, sí. What the fuck, no. ¿Qué te parece, ah? Imposible que puedes venir por aquí. 3 minutos. Puedes venir por aquí. Aquí se abren las puertas de esa forma. Como son zombies que no pueden entrar a través de la palanca, pues las abrimos directamente así, ¿no? En la pura valla yo me tomaba 5 minutos. Mira, esta zona tiene dos zonas que son para poder esconder aquí a gente. En el caso de que necesitamos ocultarnos de algún problema, nos ponemos más obsidianas. Exacto. Entonces aquí está bastante complicado. Entra por este lado, Silvio. Aquí adentro vas a poder encontrar lo que viene siendo, pues, algo muy sencillo, que son la zona de comidas, claro, para poder cultivar y todo eso. En el segundo piso están las camas, donde la gente va a poder dormir de forma muy agradable, muy bonita. El tercer piso es la parte de reflexión, donde va a haber simplemente reflexionismo y más cosas. Y en el último piso hay lo que viene siendo arcos y flechas para poder acabar con todo enemigo que esté a lo lejos. ¿Cuánto café te tomaste el día de hoy, hermano? ¿Cómo construís así? Que te he dicho que llevo años y años jugando Wii Battle, Silvio. Soy demasiado bueno para esto. Yo tiré el turbo, así me dice ¡Nium! A ver, el rayo obviamente tienes que tomar en cuenta que se puede utilizar el Warren Deed. O sea, tú puedes utilizar el Warren Deed para poder utilizar. Yo lo que hice fue construir el primer piso, lo construí yo solito. Y ya lo siguiente piso lo quise para copiar y pegar y ya está. ¿Sabes? Ok, tiene más sentido. Sí, claro. Con Wereddy todo, ¿no? Con trampa, no. Sí, una trampa, no me habían dicho lo del Wereddy. Vamos a limpiarlo. Por eso, tranquilo, que está solo en la primera ronda. Todavía tienes otras oportunidades para poder conseguirlo. Vamos a limpiar esto. Uy, se quedó un poquito de techo ahí. Sí, hay que limpiarlo bastante. Ayúdame a limpiar. ¿Estás listo, Silvio? Entonces, para la siguiente ronda. ¡Listísimo! Ahora sí. ¡Dale al botón, por favor! Con eso de no decirme lo del Wereddy, desgraciado. Cosas que pasan, tranquilo. Ahora lo vas a poder hacer bien. Casa de nieve, vale. Una casa que esté, que sea para la nieve, que esté alrededor de nieve. Si quieres, puedes hacer lo que quieras, pero comienza ya, tienes solo 3 minutos, ¿oíste? 3 minutos para hacerlo. Vale. Soy tan bueno en esto que lo que voy a hacer es incluso voy a poner voy a poner nieve alrededor. ¿Qué te parece? Yo estoy haciendo algo inspirado en los esquimales. En los esquimales. No, yo voy en cambio a ponerme algo más moderno. Una casa moderna. ¿Sabes? Que va a ser donde una chimenea. Voy a tener una chimenea. Y un segundo piso que va a llevarte, pues, a mi cuarto. Y el tercer piso que va a ser donde va a ser zonas de bodegas. Así que sí, creo que voy a hacer eso. No va a tener tercer piso. Lo que voy a hacer es que va a tener puntualmente ya es el ático. Voy a tener un ático. Va a quedar precioso. Okay. Va a quedar precioso. Tú confía en mí, Silvio. Va a quedar preciosísimo una vez que lo tenga hecho. Va a quedar bastante bonito. Vale, yo estoy poniendo muchísima decoración en esta. Ahora que puedo usar guardita, amigo, soy una bestia. Eres una bestia parda ahora que estás trabajando así bien eso, ¿no? Sí, amigo, te vas a dar cuenta. Te la vas a comer entera, amigo. Vas a decir, ¡ay, mis $1,000 solo se fueron! Y yo, porque ahí está mi bolsillo, pues, ¿no? Amigo, controla tu vocabulario, amigo. Controla tu vocabulario, amigo. En mis pompis, porque ahí está mi bolsillo. Vale, no te preocupes. Yo lo que estoy haciendo es reparando un poquito porque creo que le he liado. Así que tengo que utilizar rápido Warren Deed para arreglarlo. Ok. Y ahorita en nada te lo tengo. O sea, esto es... Deberías prepararte porque te voy a reventar y vas a estar muy triste de lo que vas a terminar perdiendo. Y esos $1,000. Siempre estoy triste. ¿Qué? Vivo triste. Una persona que la pasa verdaderamente mal, ¿no? No, vas a ver, amigo, vas a ver aquí mi impotencia, ¿eh? Ok, la cagué. No es cierto. Se puede, amigo, se puede. Y esto queda bien en esta parte. Sí. Ya casi yo lo tengo, ¿eh? ¿Cómo vas tú, Silvio? ¿Cómo que ya casi lo tienes? ¡Imposible! Te lo prometo que ya casi lo tengo. O sea, casi. No del todo, pero ya casi. Imposible. Yo estoy aquí poniendo todo. Aún no acabo. yo sí. En cambio, en poco... ¡Buah! Listísimo. Y creo que va a ser bastante cojado porque lo he hecho con piedra y madera. Entonces se va a ver muy, muy...
muy bonito, en plan, bastante, bastante acogedor. Vale, eso, me estoy esforzando demasiado, amigo, así que vas a quedar como un tonto, vas a ver. Bueno, yo ante todo mantengo mi humildad, amigo, ¿sabes? Contrólate un poquito, ¿sabes? No, yo... es que no me viste que puede usar Guaredit, mi gran fuerte, amigo. A la madre, va a utilizar su Guaredit. Pues prepárate porque ya nos quedan tan solo 10 segundos, Silvio, nos quedan 10 segundos. Prepárate porque no se nos acaba el tiempo y ya no nos queda nada. A ver, hago esto. Ahí. Vamos a poner aquí figuras así, pinturas de. Pinturas más feas que me salen. Solo me salen pinturas feas de Minecraft. Amigo, me está quedando genial, me encanta. Vale. Me alegra que te encante. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? ¡Ya no se me ocurre otra cosa! Yo he terminado, he terminado. ¿Está listo? Voy a ver, voy a ir. ¡Hombre, Silvio! ¡Hala! Lo has hecho muy, muy bien, ¿eh? ¿Ya te das cuenta? Mira, aquí está mi trineo. Puse ambientación como nievecita alrededor, hielo. Muy bien. Hay unos hombres de nieve por ahí caminando. Sí, los veo. Mis muy ovejas bien. Para taparme del frío, arbolitos. Está bien, sobre ¿y por todo, dentro? Por mi dentro. Con vale, decoración, perfecto. Un pulpo que mascota. Que se acaba de morir. ¡Se acaba de morir tu mascota, Silvio! Sí. Ah, bueno, no, ¿de qué? Capturo otro. Tengo aquí una fogata con un palo para poner carne. Pulpo. Perfecto, muy bien hecho, muy bien hecho. Camita y todo. Ah, no, lo has hecho muy bien, Silvio. Nivel, ¿no? Puedo decirte que ahora que lo has utilizado con el Guaredit, lo has hecho muy bien. Pero claro, es que todavía te falta un poquito de nivel para poder igualarme. ¿Sabes? Es que, amigo, no puede hacer algo mejor que esto. ¿Cuánto fue? 5 minutos. Bienvenido a mi casa de verano en Andorra. Amigo, ¿qué te parece? Está fantástica, ¿eh? Amigo, ¿cómo hiciste las escaleras así de rápido? Yo me tardo las escaleras un montón. Esto es muy fácil, joder. Esto es con Guaredit, lo haces en nada. ¿What? Bienvenido, amigo, a la zona amplia de fiesta. Pues está aquí, está la chimenea toda muy bonita para estar aquí calientitos. Y acá arriba pues están el cuarto principal donde hay varias camas, no solamente una, varias camas. Que pues para que todos podamos estar durmiendo y muy clasado. What the fuck, amigo. Aquí para invitar a todos. Oye, acá arriba, a ver, mi glue. Arriba tenemos pues la zona de cofres. Que aquí pues están todos los trineos. Todos súper guapos y amigables, ¿sabes? Para toda la gente que venga a visitarme. Uy, ¿dejaste ese cochinero allá atrás? No, hermano, no, son puntos menos. Está súper grabado. Que puntos lo has roto, menos, amigo. No está grabado, no hay pruebas. No hay pruebas. Uy, dejaste eso también. Dios mío, Raptor, qué asquerosa la casa, ¿eh? ¿Qué te parece? Y así Raptor se lleva su segundo punto en este torneo, Silvio. Tercera ronda, Silvio, por favor, dale al botón a ver qué es lo que nos sale. Vamos a darle. Uy, uy. ¿Qué salió? Ha salido una cárcel. ¡Ay, Dios! ¡Una cárcel! ¡Ah, no, prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Es uno! ¡Cárcel! ¡Comienza! ¡Ay, Dios mío! ¡Tres minutos, Silvio! ¡Tres minutos, Silvio! ¡Solo tienes 3 minutos para hacerlo! ¿Tres minutos? ¡Tres minutos! ¡Solamente 3 minutos, Silvio! Bueno, pero tampoco vas a poder hacer nada, al menos. A ver, yo voy a hacer un patio, y voy a hacer una cárcel con una recepción y varias celdas. Eso es. Pues déjame decirte que hoy vas a perder, hermano. Porque tengo todo el poder en mi parte. En mi mano. Ay, lo salió mal. No. Yo creo que me ha quedado bastante bien. Pero eso sí, lo voy a hacer chiquito. Incluso voy a hacer una pequeña zona de vigías. Donde va a haber vigilancia. Topa así, todo guapa. Vigilancia. Buena idea, Raptor. Maravillosa. Buena idea. Ala, me está copiando las ideas la rata. No, así no se puede, así no se puede. Y aquí esto me va a quedar preciosa mi prisión, Silvio. Preciosa. Voy a utilizar ladrillos de piedra. Voy a utilizar muchos ladrillos de piedra, obviamente. Y voy a utilizar también brotes de hierro. Barrotes de hierro para que sea complicado, ¿sabes? Tú haz lo que tú quieras, hermano. Tú haz lo que tú quieras. Yo ya sé cómo ganar. Ya sabes cómo ganar. Te dejo todo. Sí, echándole muchas ganas y aprendiendo a construir, obviamente. Amigo, es que vas a ver lo que estoy haciendo, hermano. Vas a quedar impresionatres. Impresionatres, me dices, ¿en serio? Sí. O sea, vas a decir, Silvio, ¿cuándo aprendiste todo eso? Y yo, ayer. Vas a ver, pongo esto así. Aparte, yo vengo de las cárceles, hermano. O sea, yo soy de aquí. Es mi barrio. Tremendo, tremendo que eres, Silvio. Pero no, lo siento mucho. Yo te puedo decir que me voy a esforzar también bastante en hacerlo distinto y hacer un patio bastante concurrido con bastante cosas. Y voy a poner, por ejemplo, no sé qué más ponerle. Es que creo que me va. Ya estás perdiendo, hermano. Me estoy quedando sin ideas, Silvio. Ayúdame.
Ya es lo que pasa cuando sucede, amigo. No puedo hacer nada por ti. Más que dejarte perder. Está bastante complicado. A ver, te voy ganando 2-0, Dalita. Tú no llevas hoy a ningún punto. Así que si está bien, si me igualas en uno, me lo puedo permitir. Una vez, ¿sabes? Por lo menos que me gane. Tengo una super idea, hermano. ¿Qué super idea tienes? No sé. No te voy a decir nada. A ver, dime, por el amor de Dios, no seas tan agresivo, Silvio, ¿sabes? Podemos conversar los dos un poquito, ¿sabes? Conversar siempre podemos, amigo, pero darte mis ideas jamás. Qué agresivo eres, Silvio, qué agresivo. Un poquito. Incluso voy a poner aquí una zona donde van a estar los reos viendo un partido de fútbol, por ejemplo, ¿sabes? Para que sean ahí súper cómodos y estén ahí contentos de estar trabajando. ¿Estás listo, Silvio? Se nos acaba el tiempo. Se acabó el tiempo, Silvio. Vamos a ver cómo ha comenzado Silvio con su construcción. Vamos a ver, Silvio, ¿estás ahí? ¿Ya estás mirado? ¡Sí! Lo has hecho muy rápido, ¿eh? Lo has ahora hecho. Sí le metí, ¿no? Le has metido muy, muy bien. Ah, ya tienes incluso. Porque hay un niño en la cárcel. Ya, es que es el día del padre, entonces están acompañándolo a su hijo. Muy bien, ¿y cómo entran los prisioneros a la cárcel? No, es que en una cárcel no tienen que salir, hermano. De hecho, también el niño también está ahí. Ahí tuvieron hasta un hijo. Vale. ¿Y cómo? O sea, básicamente. Es que, mira, cuando metemos un. Sí, cuando metemos un. Aquí está, esto es para aparentar, ¿sabes? Para dar miedo. Pero cuando vamos a meter un nuevo preso, viene el albañil, le construye la celda, entra el preso y se la tapa con barrotes y ya queda ahí encerrado hasta que termine su condena. Lo has aunque hecho vengas muy a bien. Ejercer 3 días, ahí quedas 3 días encerrado en completo. A ver, y los prisioneros que están afuera se pueden escapar en cualquier momento. Son los familiares. Y porque están en. Bueno, muy, muy, muy difícil. No tiene ni siquiera una zona para jugar, o sea, eso es muy triste. Ven. Vamos a así mostrarte lo que yo he construido en tan solo 3 minutos. ¿Listo? Ven por aquí. A ver, está chiquita. Es un poquito detallada. Es una construcción pequeña. Por aquí, por este lado, Silvio, acompáñame, por favor. Es la entrada hacia la torre vigía. Por aquí tú le das aquí el botón y puedes subir hacia aquí. Y aquí básicamente va a estar el vigilante vigilando que todo esté en plan correspondiente. Sí, lo que hacen los vigilantes, ¿no? Uy, pero ¿y los prisioneros? Yo no veo a nadie aquí. Es que en mi ciudad no hay prisioneros todavía. Utopía, sí, dicen por ahí. Perfecto. Por aquí la puerta de entrada es bastante sencilla porque en realidad no tenemos ahorita. Uy, ¿tienes animales aquí salvajes? Sí. Está mal, Aquí tenemos pues el uniforme del policía que va a estar aquí estando atento vacío. A toda esta zona. Y básicamente estamos en busca de personal. Por si acaso estás interesado, pues este está listo para ti, ¿sabes? Vacío los cofres, vacío. Por este lado puedes encontrar las prisiones que se abren con un botón básicamente. Entonces aquí puedes ver que se entra. Hay un problema, ¿qué tal si solo quiero meter a un prisionero o sacar a uno? A ver. Esto lo veo mal, A ver, tú cierra eso, deja de abrirlo y vas por acá, ¿sabes? O sea, no necesitas abrirlo. Eso es por si acaso si... Uy, no, y eso también mal diseño. ¿Qué tal si se atora el guardia mientras un prisionero escapa? Con el botón puedes abrirlo sin problema, ¿sabes? O sea, es un mecanismo que se abre en todas las celdas y... Ya, lo acabas de hacer ahorita, no me engañas. ¿Qué dices? Tramposo. Estaba famoso. Y por aquí afuera pues encontramos la zona de juego que pues para que los reos puedan divertirse, ¿sabes? Porque son humanos al fin y al cabo y tienen que pasarla bien. Ok, entonces empate, te sigo ganando todavía por 2, Silvio. Te sigo ganando por 2. Pero me voy acercando. Está cerca, o sea, tenemos 3-1, vamos. Continuamos con la siguiente ronda, Silvio, prepárate para la siguiente. Así que dale al botón cuando quieras. ¡Pum! Que salga la siguiente. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Cómo hago un templo mágico? ¿Un templo mágico? Pues imagínate un templo que sea un templo para magia, un templo mágico. ¿Le tengo que poner mucha planta? Mucha magia. Ah, vale, mucha magia le va a poner. No, ese tipo es pajarón, un templo mágico, de verdad. Sí, prepárate, Silvio. Solo tenemos 3 minutos para comenzar a construirlo desde ahora. Prepárate en 3. 3 minutos, ok. 2. ¡Pero uno! ¡Corre! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! No tengo que prevenir que esta vez lo voy a hacer en menos tiempo que tú, te lo apuesto. Voy a hacer algo para preciso. Dios mío, necesito. ¿Qué puedo hacer de templo mágico? ¿Qué puedo hacer con un templo mágico? No me distraigas, amigo. Yo estoy haciéndolo ya de una vez todo. Ya tengo toda la idea. Pero lo voy a hacer pequeño, mira, en esta lo voy a hacer chiquito, para que lo tomes en cuenta, ¿sabes? Porque no puedo hacer cosas grandes, hermano. No, sino porque quiero simplemente comenzar a hacer algo más reservado y hacerlo mejor, en plan, no hacer cosas feas y mal construidas, ¿sabes? Y hacerlo más. Te
templo mágico, templo mágico, templo mágico. Que tengo que tener esas palabras en mi cabeza. Te quiero ganar, amigo. Esos $1,000 me vendrían muy bien. ¿Sabes cuántos días podría comer aquí en México? Son muchos. Como 7. Son meses. Huesos. Vale, perfecto. Listo, simplemente para decorar un poquito mi zona de los polvos de hueso, que queden bastante agradable. ¿Polvos de hueso? Sí, polvos de hueso, polvos blancos. ¿Para qué quieres polvos de hueso? Para la magia. Ay, con razón, sacando la magia de ahí. Sacando la magia, obviamente, amigo mío. Es una zona de un alquimista, ¿sabes? De un... que tú puedes venir y hacer magia de repente aquí con una planta... un tulipán rosa, por ejemplo, aquí para analizar la fuente de la juventud. Oh, ¿un tushwipán? Así que ya lo tenemos aquí. Voy a incluso poner aquí para que el puedas encantar tus encantamientos, hacer tus... ¿sabes? Un... encantarte. Para que seas encantado. Vale, a mí la verdad es que no me está quedando nada. A ver, es un desierto. Bueno, a mí me viene como la palabra templo, me viene palabra desierto, ¿sabes? A la cabeza. Entonces, estoy haciendo algo que tiene que ver con el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué con el desierto? Pues porque me viene a la cabeza un templo, ¿sabes? El templo del desierto, por ejemplo. Ah, ostras, está muy bien pensado, muy bien pensado. Yo no, en cambio, yo lo que dije fue, vamos a hacer algo más divertido, más fácil. Más bonito. ¿Más fácil? Ajá, eso significa que vas a perder, hermano. Vale, ponemos esto. Espero que no, la verdad. Los espero esforzarme y no perder. Pero si es lo que toca y te la has currado esta vez, pues con gusto te cederé el puesto de... Eso me gusta escuchar, amigo. Pero no te lo voy a dejar fácil, que lo tomes en cuenta, simplemente eso te digo. No necesito que me lo dejes fácil, hermano. Lo mío tiene decoración, tiene todo. Todo para hacer un templo, perfecto. Un templo chido. Un templo chido, un templo fantástico, ¿no? Un templo muy bonito. Sí, como debe de ser un templo, hermano. Perfecto. No sé si tengas templos tú ahí en tu casa, ¿no? Pero aquí en México tenemos varios templos. Yo no tengo templos aquí en mi casa. No. Bueno, mi templo es mi estudio. Mi estudio es mi templo. Me queda muy bonito. Es un templo de otaku. Para un templo otaku. A ver, hacemos aquí así. Ok, ok. Voy a hacer un toquesote. Magnificus. ¿Qué haces? Matrus. Monstruos. Sospechoso que te quedes así, Monstruos. Estoy haciendo un encantamiento, ¿sabes? Un encantamiento. Obviamente, porque es una zona mágica. Perfecto, yo ya no tengo nada, Silvio, se acaba el tiempo. ¡3! ¿Cómo? ¿Qué tramposo? No, todavía no he acabado. ¡2! Hermano, todavía no acabo, falta poner las riquezas y falta poner a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Por qué tu mamá? No sé. ¡1! ¡No! ¡Silvio! Se acabó el tiempo, ¿qué? Silvio. No, pero me faltó. Contigo, a la madre. Muy bien, ¿Está bonito? ¿Te gusta? ¡Hola! Lo has hecho muy bien. El templo mágico y la magia. O sea, la magia está en la imaginación, bro. Y abajo. ¡Ah! ¡Mis detalles! ¡Has caído en mi trampa! Muy buenos detalles, lo has hecho muy bien, me ha gustado. Estabas colocando la recién, famoso. No. Pero viste, la magia estaba ahí abajo. Es que la magia está muy bien. Yo he pensado algo como lo tuyo. Yo también he intentado hacer una especie de pirámide, pero he hecho un templo mágico, de verdad, de un brujo. What the fuck? ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Es un templo mágico, es un rombo. Donde magia, rombo, me viene fantástico. Son dos pirámides invertidas. Pues entra por aquí y aquí está la zona de magia. Básicamente aquí puedes hacer todos tus encantamientos, estudiar el tulipán para ser un verdadero amo de la magia. Y aquí adentro pues tienes el libro que dice Habemus Magius Gandus Efer Magnificus Matrus Mortus. ¿Qué te he bloqueado mejor? Pues yo creo que el mío tiene muchísima puntuación alta. Y ahí he hecho incluso una zona con calamares, ¿sabes? Es que a nadie le gusta el calamar brillante, hermano. Todos lo odian. Pues yo a mí creo sí que me gusta. Eso le resta puntos. A mí sí me gustan porque quedan para. A ver, está. Está muy bien. Está interesante. Está interesante la figura. O sea, está bonito. Pero está muy chiquito. O sea, a mí me gustan bien grandotas. Vale, mira esto. O sea. A ver, tampoco es que. Bueno, también. A ver, pero veamos. Lo tuyo no tenía magia. Lo mío sí. Lo tuyo es una pirámide. Lo mío, la magia está en la imaginación y en la magia del dinero. Porque tiene mucho oro ahí, mira. Comenzamos con la última ronda. Última ronda, Silvio. Última ronda. Te sigo ganando por 2.
Vale, te sigo. No, por tres. Incluso por tres, porque esta última la magia la he hecho yo. La he hecho fantástica. Me ha quedado espectacular. Es que no especificaste de qué tipo de magia. Yo creo que eso también ¡mágico! Me hace una mitad de ¡mágico! No sé. Bueno, te voy a dar un punto también. Entonces vamos. ¡Sí! ¡Ganamos! Vamos 2-4. Bueno, sigo ganando por 2. No, 2-2. Por 4. No. Si vamos 1-3 y ahora vamos 1, si era empate. Yo creo que lo dejemos ya en esta, es la decisiva. Quien gane esta gana. Sí, muchas matemáticas, bueno, conmigo. Está bien, vamos a ver qué es lo último que nos sale. Toma. Nos ha tocado un templo para un portal de dentro. O sea, vale, es un templo que hayas que hagas para un portal de dentro. Perfecto, Silvio, comenzamos en 3-2-1, comienza esto porque no puedes dejar ganar. Y otra vez no se vale hacer de nuevo la pirámide, ¿eh? Porque ya te veo que. Uy. La pirámide nuevamente, ¿no? Tonto. Es bastante tontito lo que quieres hacer, amigo, así que contrólate algo, ¿sabes? Contrólate un poquito. Por ejemplo, voy a hacer... Ya estaba haciendo mi pirámide. Voy a hacer una especie de huevo. ¿De huevo? De huevo. En honor al huevo del ente. Vale, voy a hacer un huevo. Deja de copiarme, rata. Voy a hacer un huevito así, un poquito aquí, por aquí. Y lo controlo. Y me va a quedar precioso. Ok, a ver, así. Vale, se va viendo bien el huevote. ¿El qué? Nada, no te preocupes. Voy a poner aquí también ojos de Ender. De una vez ya. Ah, de una vez también pongo decoración con ojos. Sí, Raptor, sigue así tirando las packs, las ideas. Las ideotas que te estoy dando, ¿no? ¡Ay, me cagué del susto! Pero si te avisé que iba a poner en el... ¡Pero me cagué! Te dije, Silvio, voy a poner ojos. Ya, pero yo pensé que ibas a poner el ojo en algo. O en alguien, o en mí. ¿Qué? Nada. A ver, ponemos esto aquí. Perfecto. A ver, no se me ocurre mucho porque yo iba a hacer una pirámide, me atrapaste y me dijiste que no hiciera una. Lo cual siento que no me gustó. Pues a ver si que te contrarias un poquito y dejas de liarla tanto, ¿sabes? Ser un poquito más amable conmigo y aceptas tu derrota de una vez por todas, ¿sabes? Amable mis polainas, amigo, aquí te va. A ver, así. ¿Por qué esa agresividad, amigo? ¿Por qué esa agresividad? Porque tú te crees el mejor constructor, hermano. Y pues yo te estoy enseñando que es lo contrario, que te sientes confiado. Cada vez voy mejorando más. Cada vez estoy mejorando más mi juego, amigo. ¿Cada vez mejora más tu juego? Sí. O sea, tú no te esperas lo que voy a hacer, excepto la pirámide. Pues yo creo por que ejemplo, tú no te esperas esto. ¡Hala! ¡Ha abierto también el subportal! Ajá. Vale, yo voy a hacer incluso... Voy a hacer así. Lo tengo de maravilloso. Voy a hacer una cabeza. ¿Una cabeza nada más? Te falta originalidad entonces, ¿no? Ahí está. Uy, ¿qué es esto? ¿El que se pasa Minecraft diario? Aquí te voy, hermano, aquí te voy. Vale, ponemos esto aquí. Yo también me paso Minecraft muchas veces seguidas para mis amigos, ¿sabes? Ya, pero bro, es que te falta el estilo Neutrón. Entonces, ya aquí estoy haciendo... Prepárate porque nos queda poco tiempo, Silvio, así que prepárate de una vez por todas. No estés nervioso, no te pongas nervioso porque puede ser que por ese nerviosismo pierdas. Yo jamás pierdo. Voy a poner la gamma rule de Do Fire Tick False, ¿vale? O sea que tienes algo con fuego. Claro, tengo fuego, porque no quiero que se me quede. Manténselo prendido, fuego. Inicia esto, prepárate, se acaba el tiempo, Silvio, se acaba el tiempo. Bueno, pero que no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba el tiempo. Hola amigo, ¿cómo andamos? Ha hecho un huevo, verdaderamente, me ha copiado. ¡Hala! Sí, ya ves, le estoy echando coco. Muy bien hecho. Para el poco tiempo que me diste, la verdad es que sí, mira, solo un poquito de café, ¿sabes? ¿Viste? Un poquito de café nada más para que sea bonito. Está muy bien. Yo creo que está muy bien. Está sorprendente. No tenías por qué haber puesto estas cositas aquí del No, es un detalle que seguramente tú no pusiste, bro. Claro, porque lo que he hecho es un templo. O sea, no he hecho... Ya, y lo que tú no pensaste fue las frutas de afuera, ¿ya viste? No he pensado en eso. Yo lo que hice más fue hacer al dragón y el huevo del dragón.
¿Cómo hiciste ese cráneo tan chido? Muy fácil. Nada, lo hice en un minuto. Fue muy sencillo. Mira nomás la preciosura de cráneo que me ha quedado. El cráneo te lleva literalmente, ven por aquí, Silvio, amigo mío. ¿Dónde andas? A ver, tú entras por la boca y entras directamente hacia la boca del dragón. What the fuck? Y toma en cuenta que aquí no necesitas volar porque las puertas se pueden abrir así. What? ¿Qué? Eso no me lo sabía. ¿Y cómo se cierran? No se cierran solas. Ah, what the fuck? ¿Qué te parece, Silvio? Así... What the fuck? El cráneo me dejó sacado de onda, amigo. Está súper épico el cráneo. Sí, me he esforzado para que sea, ¿sabes? Dijiste que querías que la última me esforzara mucho y pues me he hecho lo mejor que podía. Me he quedado bien. Así que, Silvio, lamento decirte que has perdido este reto. $1,000 para ti se vienen. Ya te pasaré mi cuenta. ¿Aceptas plazos? No hay plazos, pero tienes que pegar simplemente. Y así no, me llevo la victoria a la casa Andorrena. Pero me estás dejando sin comer un mes, hermano. Tienes que hacerlo a plazos de $5 por mes. Voy a lanzarte una moneda. Mira, estoy mostrando aquí que hay una moneda. A ver si se logra apreciar. A ver, ahí dice yes. Y al otro lado dice no, ¿vale? Voy a lanzarla y según lo que salga, te puedo dar un tip de cómo es que hice toda esta victoria. ¿Qué te parece? ¿Quieres jugártela? Ok. Si sale, ahí va, no, porque si sale no, en cambio es el doble, es 2,000. Así que... No, ¿what? ¿Aceptas? No, es que tengo miedo a morir que no naca. Dale. Moneda. Y ha salido que sí, te has salvado. Me dio miedo, me quedé. Te has salvado, Silvio, muy bien. Que tenga miedo, moriquero, ahora me das 2,000 tú. No, ahora te tengo que explicar cómo fue que gané, obviamente. Ven por aquí, Silvio. Es que no te habías dado cuenta, pero es que hay un mod en particular, Silvio, que cuando yo presionas aquí, estamos construyendo un futuro. Eres un tramposo de... Amigo, no. Yo todo este rato me estoy esforzando. Amigo, di mi 200. No. Mi 300% de esfuerzo haciendo mi mejor construcción. O sea, mira esto. ¿Cómo crees que hago todo esto? Si se me así echando. Le eché poco al máximo. Aquí un molino, no, mira. Amigo, mi construcción, bro. Estaba bien bonita. Me esforzó un montón. Y tú con tus cochinadas artificiales, amigo. No. Y así. Mira, pero está bien, Silvio, para haberte mostrado que literalmente he hecho trampa, no me tienes que pagar nada, pero el reto lo he ganado, que lo sepas. Huevos, me vas a pagar, hermano, voy a ir a tu casa, te voy a cobrar. No te salvas, cabrón, no te salvas. Ay, que rompí el despesado. Y bueno, chicos, vamos por aquí, pero si te ha gustado, deja tu manita arriba y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!